Vamos a dar inicio, ¿no? Vamos a comenzar con el magíster macedonio Villafán Brongano. Como ya he mencionado, el tema potencial artístico de Quechua. Macedonio Villafán Brongano, nacido en Taricá, Áncash, Perú, padres Juan Villafán y Adelaida Brongano, estudios primaria en su pueblo natal y la escuela Antonio Raimondi de Huaraz, secundaria en el Colegio Mariscal Usuriaga de Huaraz, Universidad Carrera de Docente en la Universidad Nacional de Trujillo, maestría y doctorado en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos. Actualmente es profesor de Lengua y Literatura, magíster en Literatura Peruana y Latinoamericana. Labora en la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Es autor de Capulí, Poesía para Niños, Los Hijos de Hilario, Cuentos, Apuco Colquijirca, Cuentos en Quechua, de las antologías Amar y Nieve, Poesía de Áncash, Cuando y Huascarán, Narración Oral de Áncash, coautor, Premios COPE de Cuento de Petroperú 1987, Premio Nacional de Literatura Quechua de la UNFB 1997. Adelante, maestro. Buenas tardes. En primera instancia, mi agradecimiento a la Academia Regional de Quechua por esta oportunidad de estar reunidos con todos los hermanos y también para manifestar el honor de compartir la mesa con dos grandes maestros. Y bueno, vamos al tema. Hemos titulado esta exposición como Potencial Artístico del Quechua y particularmente el quechua ancashino, que es lo que más conocemos. Tendríamos que partir de la idea básica de que toda lengua en general tiene potencial artístico, es decir, puede ser la vía para producir arte, belleza y expresar la condición humana de modo general. Sin embargo, hay que subrayar que en el caso del quechua, de cualquiera de los quechuas del Perú en sus variedades, y en particular el quechua ancashino, por la larga existencia que tienen, hay que considerar que han desarrollado pues, una serie de mecanismos, no solamente para expresar las diversas dimensiones de la existencia, sino que también dentro de ello ha desarrollado un conjunto de elementos que hacen que la lengua quechua sea pues una lengua potente a la hora de producir arte. ¿Y de qué manera se comprueba que una lengua es potencialmente artística? Yo creo que en primera instancia, porque sabe expresar de manera bella toda la experiencia humana. Sobre eso, hay que añadir pues que si por un lado puede expresar racionalmente la existencia, el mundo del trabajo, el mundo de la experiencia cotidiana, etcétera, o puede expresar los saberes, las concepciones, los conocimientos, etcétera, además de ello, esta lengua o una lengua, en este caso nuestro quechua, se convierte en una lengua muy potente a la hora de desarrollar belleza, o sea, puede expresar belleza. Recordarán ustedes que cuando se habla del español, se dice que en su desarrollo alcanzó una etapa en que podía expresar belleza y bueno, entre otros autores se reconoce a Miguel de Cervantes Saavedra como el que en primera instancia a través de la escritura del Quijote pudo desarrollar una obra en que el castellano se mostraba como una lengua muy potente para escribir arte, ¿no? Entonces, de la misma manera, nuestro quechua, por su larguísimo desarrollo, que seguramente nos van a explicar los otros expositores, ha desarrollado pues, una serie de mecanismos muy ricos para expresar belleza.
En primera instancia podríamos señalar que ese potencial está en su capacidad de simbolización. Simbolización artística, quiero decir, porque toda lengua es simbolización, pero cuando hablamos de lengua artística estamos hablando de la capacidad de expresar un mundo simbólicamente, pero con el condimento, con el aditamiento del factor belleza, del factor estético. Y entonces, a través de esta capacidad simbólica, ha sido capaz de ofrecernos desde épocas muy antiguas diversas expresiones, bueno, que la literatura o la teoría occidental llama géneros, y que podríamos sintetizar, por ejemplo, en uno de los primarios, los más antiguos, que son los mitos y las narraciones, ¿no? Es decir, todos los pueblos quechuas tienen mitos, mitos de origen, mitos de explicación del origen del universo, del desarrollo del universo, de la creación de las sociedades humanas, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, de la época incaica, es el mito de Manco Cápac y Mamahuac, o el mito de los hermanos Aiar, etcétera, ¿no? O en el norte, para citar un solo caso, el mito del dios Con, o el mito de Nailamb, etcétera, de los mochicas. Entonces, como pueden ver, desde épocas antiguas, nuestro quechua, o las lenguas que hablaban nuestros pueblos que nos han precedido, tenían la capacidad de utilizar su lengua para simbolizar, en este caso, hechos históricos o la manera como concebían su origen los hombres de aquellas épocas. Y luego, por otra parte, también, y Garcilaso da cuenta, ya de manera escrita, eran capaces de crear lírica. Otra vez recurro solo para entendernos, pero con cargo de repente a formular de repente otros tipos de conceptos. Eran capaces de producir poesía, lo que occidentalmente se llama lírica. Y entonces habían expresiones no solamente hechas por los amautas, que generalmente expresaban una voz colectiva, una voz oficial, sino también teníamos los arábicos, que expresaban más bien la voz popular, el sentido del pueblo frente a las diversas circunstancias de la vida. Entonces, con este breve esbozo estamos diciendo que nuestro quechua ha sido capaz, pues, de simbolizar la existencia a través de diversas formas y a través de mirar los diversos aspectos de la vida. Y en lo particular, lo que yo podría señalar es que ese potencial artístico del quechua está en que es capaz de ofrecer mundos imaginarios. Es esencial cuando se habla de literatura, de creación artística a través de la palabra, la capacidad que tiene la lengua de ofrecer mundos imaginarios. Y nosotros podríamos quizá pasarnos toda la tarde, toda la noche, refiriendo relatos, refiriendo hechos que solo se han concebido en la imaginación, pero que, como dije al principio, son capaces de simbolizar la existencia. Por ejemplo, nomás recordemos el relato de la Achicay, ¿no? A través de sus diversas versiones, donde aparece, pues, unos niños que son echados por sus padres en algunas versiones, o que quedan huérfanos, o que quedan en el abandono, y luego son rescatados por una vieja bruja llamada Chiqué, que les ofrece
protección, amparo, pasar la noche, pero que después se encuentra que es una devoradora de niños, ¿no? Y luego, si bien es cierto, mata al hermano varoncito, luego tiene que huir la hermana al descubrir que su hermano ha muerto, ha sido cocinado en una olla, tiene que huir llevándose los huesos de su hermanito, ¿no? Y en el camino, recordarán, recibe la ayuda de diversos animales, del zorrillo, del cóndor, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que termina en la luna. Como pueden ver, ese es un mundo imaginario, o sea, un mundo que realmente no se ha dado, pero ojo, pero a través de ese relato hay una simbolización. Por ejemplo, Raúl Bueno y otros coinciden en que se trata de una simbolización de una época de carencia, por eso es que los padres dejan a los niños en el abandono, y luego también simboliza el descubrimiento y la domesticación de la papa, por ejemplo, porque esos niños se encuentran en una chacra de papas y se llevan las flores, etcétera. O también pasan a un mundo de abundancia, como expresa Marcus Yauri, por ejemplo, de tal manera que hay todo un ciclo, pues, de carencia, procesos de cambio y para llegar a un estado de abundancia, pero asociado al mito, como se puede señalar. Ahora, en el otro extremo, que es el de la expresión de los sentimientos personales o a veces colectivos también, se tiene, por ejemplo, los harawis, los ayatakis de la época de la conquista, en que se expresa la muerte del Inca, por ejemplo, ¿no? Pero más adelante tenemos mucha creación de carácter sentimental, que son los huaynos, por ejemplo, ¿no? O sea, en la lírica hay diversos subgéneros también. Hay ataki, huahuaki, yarabí, jarawi, y huayno, huayno, etcétera, ¿no? Y el huayno es un género literario que tanto puede expresar quizás los sentimientos más tristes, los sentimientos de abandono, de ausencia, la pobreza, etcétera, pero también puede expresar los sentimientos de alegría, el sentimiento amoroso, que puede significar una confesión del sentimiento amoroso hacia la pareja, o puede significar de repente ironías respecto a la pareja que de repente no acepta el requerimiento amoroso. Por ejemplo, a ver, recordemos un huayno donde el yo poético varón va a acusar a la mujer de ser veleidosa, de mirar o aceptar el requerimiento de uno y otro varón, ¿no? Recordarán esos versos que dice: ay, shiku, 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 nira, china, wakman, keman, pues la kaikachanki, ¿no? Es decir, tú te pareces a ese flor de amor seco que se pega a uno y otro, ¿no? O ese bueno de Juan Rosales, tan hermoso, tan sugestivo, y ahí también la capacidad de sugerencia de nuestro quechua. En una fuga nos dice: Shipshi shamurkatsu fiyuchita tamiaki kuyapten karay, karan shamurkatsu fiyuchita shipshikapiyata wangri karay. Que traducirlo en castellano, de repente para algunos que no manejan mucho el quechua, significa: anoche no pude venir fiyuchita porque llovió karay. Ahora que he venido, fiyuchita, dámelo de anoche también, pues caray, ¿no? La capacidad de sugerencia a través de un tono humorístico fino, sutil, no es otra cosa que la expresión de un requerimiento amoroso e incluso erótico, ¿no?
O también la queja, otra vez recurrimos a Juan Rosales, la queja cuando una mujer se muestra reacia a aceptar a alguien porque no tiene riquezas, etcétera, ¿no? Por ejemplo, cuando dice Fidiostaniptiki, Arrostaniptiki, pobreza, Yahuan puede, ya Shaktsula. Lawa Yahuan Kashakwi, Yahuan Wilay Wilay Tamuatashpeki, ¿no? Cuando tú me pidas arroz, fideos con mi pobreza, que voy a poder, pero con mi sopita de habas, con mi Shakwis gordita, te he de tener, ¿no? Avión Taniptiki, carro Taniptiki, pobreza, Yahuan puede, ya Shaktsula. Ashnu Yaman Kamula Yaman Kamuyikatanome Pasiatishreki, por ejemplo, ¿no? Si tú me dices carro, si tú me dices, pides avión, con mi pobreza, ¿qué voy a poder? Pero sobre mi burrito, sobre mi mulita, como una muñeca, te voy a hacer pasear, por ejemplo, ¿no? Entonces, allí vemos, pues, esa capacidad sugestiva de nuestro quechua para proponer diversos tonos, diversos enfoques de la existencia, diversas formas de sentimiento, etcétera, ¿no? En realidad todo tipo de sentimientos, ¿no? Ustedes recordarán que hay muchos huaynos que hablan de despedidas, de partidas. Toyan Punta Pati Vilcanani, por ejemplo, no son testigos de mi viaje. A veces esa canción se vuelve también bilingüe. Nosotros habíamos escrito ya por los años 90 un estudio sobre la canción bilingüe quechua castellano y lo expusimos en México. Y que fue muy bien comentado. Hasta ahora lo citan por ahí, a veces se olvidan de citarlo también. Bueno, entonces, ahí tenemos lo que podríamos señalar una especie de géneros rápidamente vistos. Claro, sobre eso habría que añadir sobre lo que es la narrativa, el mito, la leyenda, la lírica a través de la poesía. Habría que añadir también la adivinanza, que no es más que formas de uso metafórico de la lengua, ¿no? Y ya quizá mirando en pequeñito, podríamos señalar que el quechua, por ejemplo, tiene una gran capacidad metafórica. O sea, ya cuando examinamos en las pequeñas unidades que estetizan la lengua, que en el español, otra vez recurriendo a ese concepto, se llaman figuras literarias, ¿no? Y una de las mayores figuras literarias, pues, es la metáfora. Nosotros en la UNASAM, en la revista del vicerrectorado académico, hemos publicado un estudio sobre fórmulas de metaforización del quechua ancashino. Y en esa capacidad metafórica, otra vez es el quechua es capaz de establecer asociaciones, relaciones, semejanzas entre diversos tipos de elementos, desde los más materiales hasta los más abstractos. Entonces, con todo eso, yo creo que pues tenemos que señalar justamente lo que estamos proponiendo, que nuestro quechua es potencialmente apto para producir arte. Y remato diciendo, termino diciendo que actualmente siguen escribiendo los escritores, mucha literatura, por ejemplo, Gonzalo Espino, que actualmente es decano de la Universidad de la Facultad de Letras de San Marcos, ha publicado una especie de antología general de la poesía en quechua de las diversas regiones del Perú, en un libro voluminoso, ¿no? Y él mismo también ha escrito un largo ensayo sobre narrativa quechua contemporánea, donde examina diversas obras que están publicando últimamente y que a partir de ahí y otros ejemplos podemos señalar, pues, que
Nuestro quechua felizmente sigue vigente y está siendo utilizado para producir obra artística. Allí cierro en esta oportunidad. Ya con las preguntas seguiremos dialogando. Muchísimas gracias. Toca el turno ahora al lingüista Gustavo Solís Fonseca. De él podemos señalar algún perfil sumamente importante, bastante resumido, por supuesto. Decíamos que él es lingüista, se graduó de bachiller en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el año de 1973 y obtuvo su doctorado en el año de 1976. Precisamente en el año 1979 fue becado por la Fundación Ford para estudiar en la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo, donde obtuvo su maestría. Ha sido director del Instituto de Investigaciones de Lingüística Aplicada, SILA, por varios periodos consecutivos. Su trabajo se orienta fundamentalmente a la investigación de las lenguas amerindias, así como su aplicación en la educación de dichos pueblos. Entre sus publicaciones podemos mencionar La gente pasa, los hombres quedan, Introducción en la toponimia, 1997, Introducción a la fonología, el año 2000, Introducción a la morfología, también ese mismo año, y Lenguas en la Amazonía peruana, el año 2003, y Cuestiones de Lingüística Amerindia, el año 2003 también. Damos entonces la bienvenida al doctor Gustavo Solís Fonseca. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches, y gracias a los miembros de la Academia Regional del Quechua de Ancash por la invitación para participar en la celebración de un aniversario más, y quisiéramos que fuese muchos más aniversarios en forma organizada y creativa y además militante. En ese sentido, como hemos conversado varias veces en la academia o en otros contextos, yo quería tener un número de preguntas que me hicieran sobre las características del quechua de Ancash, que es lo que me pedían. Me han llegado algunas preguntas, pero hace algunos años yo hice algo así como una síntesis de la gramática del quechua en general, con referencia particular al quechua de Ancash. Y creo que esa síntesis sí responde de forma más completa a las inquietudes por conocer las características del quechua de Ancash, que deben partir por conocer las características del quechua frente a otras lenguas, sea de los Andes o de otros contextos regionales del Perú, como la Amazonía, por ejemplo, o las lenguas extintas de diferentes partes del Perú. Yo tengo esta publicación que les voy a mostrar, que es reciente. La publicación es en realidad un estudio de antroponimia quechua. ¿Un estudio de antroponimia quechua qué es? Es un estudio del sistema de asignarse nombres en la cultura quechua. Y para no entrar bastante en ello, no hay cultura o sociedad o pueblo o nación que no tenga sistemas de asignación de nombres. Antes de la llegada de los españoles, los peruanos tenían un sistema según el pueblo al que pertenecían. Y ese sistema ya no subsiste, porque nosotros usamos el sistema traído por los europeos, que tiene ciertas características, mientras los otros sistemas de los pueblos peruanos tienen otras características. Todavía se puede estudiar a varios pueblos en esos sistemas. En este libro que se llama Tesoro de Nombres Quechuas, que es un trabajo hecho para RENIEC, que es la institución del Perú que registra a los ciudadanos peruanos,
con los nombres que se le pone. Y simplemente para motivar, quiero decir, hay un cambio radical en el Perú de los últimos tiempos, generalmente de los últimos 30, 40 años, y que mucha gente en el Perú está poniendo nombres, no apellidos, nombres a sus descendientes a partir de nombres de personas de los pueblos. Por ejemplo, las crónicas de la colonia traen una serie de nombres de personajes de los distintos pueblos. Hay una novela bien interesante que se llama El espía del Inca, de alguien cuyo nombre es Rafael Dumet, que trae una enorme cantidad de nombres, no solo quechua, sino tayanes. Tayán es una lengua la lengua que hablaba Felipillo, cuyo nombre en tayán no conocemos, solo conocemos el nombre Felipillo. Y hay otro traductor que ustedes recuerdan que se llama Martinillo, o sea Martín, cuyo nombre nativo no conocemos porque su nombre nativo era Kignam, una lengua ya no existente que se hablaba de Lima hasta probablemente Chimbote o cerca de Chimbote, en la costa, etc. Bien, si quisiera responder a cuáles son las características del quechua de Áncash, primero tendría que mencionar las características del quechua. En primer lugar, hay una pregunta que hay que hacer. ¿Lo que llamamos quechua es una lengua o es una familia de lenguas? Cuando digo una familia, quiere decir varias lenguas que están emparentadas como si fueran miembros de una familia. La respuesta más correcta hasta ahora, creo que siempre va a ser la correcta, es decir, que lo que llamamos quechua no es una lengua, sino una familia de lenguas, que contiene al interior varias lenguas. Esa es una característica del quechua. Porque un campesino ancashino no se entiende como un campesino cusqueño, salvo una serie de palabras que son comunes, y todavía son comunes tal como se pronuncian, aunque puedan tener significados diferentes. El quechua de Áncash es miembro de un grupo, de una subfamilia, a la que suele llamarse quechua central, como lo usa la academia, o quechua del Chingaisuyo, que es bastante diferente al quechua que es desde Huancavelica, cierta parte de Huancavelica, hacia el sur. Bastante diferente. Campesinos que nunca se tienen relaciones no podrían comunicarse. ¿Y esto a qué se debe? Es importante comprender, y cuando me refiera al quechua de Áncash voy a tener que señalar varias cosas del mismo tipo. No hay una sociedad quechua. ¿Qué significa esta afirmación? No todos los que nos decimos quechuas formamos una única sociedad, porque no todos tenemos relaciones sociales con todos los otros que también son hablantes del quechua. Entonces, cuantas menos relaciones se tienen, menos se comprenden los miembros de lo que dicen hablan una lengua. Y eso nos pasa en Áncash, igual que en muchos otros lugares. De modo que, lo primero, el quechua, lo que llamamos quechua, es técnicamente una familia de lenguas a cuyo interior hay no menos de, según opiniones, dos lenguas, según algunas otras opiniones, no menos de 27 lenguas, o
cualquier cantidad entre 2 a 27. Y eso es algo que se sustenta en la medida en que no hay relaciones sociales. No todos los ancashinos tienen relaciones sociales. Y no todos los ancashinos pueden entenderse completamente, porque hay desconocimiento de una serie de léxicos por no haber aprendido o no haberlo escuchado y conocer, ¿no es cierto? Porque no todos tenemos relaciones sociales. Yo soy del sur de Ancash, del río Pativilca, y a la gente de mi zona, de la provincia de Longmesi, se le puede decir que no tienen relaciones sociales con todos los que son ancashinos. Y hay particularidades lingüísticas que corresponden a esa falta de relaciones sociales. Otro aspecto que es importante entender es, no sé cuánto voy a demorar más, es que es sobre lo que llamamos la relación genética del quechua. ¿Hay alguna lengua cercana al quechua? Todas las que son quechua son cercanas. ¿Pero hay alguna fuera de la familia quechua que es cercana al quechua? Hasta ahora no se conoce que hay alguna otra lengua en todo el continente o fuera de este continente que sea genéticamente relacionada con quechua. Es decir, si esta otra lengua en alguna parte del mundo y el quechua derivan de una anterior, no sabemos. Se decía que alguna lengua mexicana tenía relaciones, pero se decía sin mucho fundamento. Entonces, esta familia quechua es una familia muy exclusiva, muy única. Hay otros aspectos en los que hay mucho parecido con otras. Hay otra manera de conocer las características de una lengua, que es la tipología de la lengua. Cuando hablamos de tipología, que es una expresión técnica, pero que es bueno conocerlo para entender cuando hablamos de una lengua, es decir, cómo hace una oración simple, declarativa, un hablante de quechua. Y lo que vemos es que dice primero el sujeto de la oración. En segundo lugar, menciona el objeto de la oración. Y en tercer lugar, señala el verbo de la oración. Pedro come carne, como en castellano. Pedro come carne. No es igual como hace una oración alguien que habla castellano. Pone primero el sujeto y coincide, pero pone en segundo lugar el verbo y allí no coincide, y pone en último lugar el objeto. Esa diferencia, ¿cuál es el orden de los elementos de una oración simple, que son sujeto, verbo, objeto? ¿Cuál es el orden? Eso revela bastante de las características de una lengua. El quechua de Ancash, primero, los que hablamos quechua, vamos a poner primero el sujeto. Pero en segundo lugar vamos a decir el objeto. Y en último lugar vamos a decir el verbo. Es una lengua que se dice S-O-P, sujeto, objeto, verbo. Pero el castellano es sujeto, verbo, objeto. Es radicalmente diferente. Y a todas las lenguas del mundo se puede organizar en esos términos. Hay algunas que son extrañas. Hay algunas lenguas en el Perú, por ejemplo, hay una que es extrañísima. Probablemente haya solamente 3 lenguas en el mundo que tienen esa naturaleza de hacer una oración simple poniendo primero el objeto, después el verbo y al final el sujeto. Y eso tiene una serie de consecuencias para explicar concepciones culturales, etc. Entonces, en ese sentido, el quechua es una lengua sujeto, objeto, verbo.
Y ustedes se van a dar cuenta, después si analiza, que trae una serie de informaciones que nos permite conocer cuando nosotros hablamos o tratamos de estudiar de topónimos, por ejemplo, de nombres. Si alguien dice Yanajirca, está poniendo primero el adjetivo y después el sustantivo. Como en inglés. White House, primero el adjetivo, después el sustantivo. Y como muchas otras lenguas. Entonces, ahí hay dos aspectos que uno puede usar para caracterizar a una lengua como el quechua diferente a otras. Ahora, si pasamos a otro aspecto, en términos del subsistema de sonidos, técnicamente le dicen fonología de la gramática quechua. Ahí vamos a encontrar una serie de diferencias que caracterizan ya más específicamente al quechua de Ancash. Los que somos de las veras del río Pativilca, hablamos diferente a los que son del Callejón de Huaylas. Y los del Callejón de Huaylas hablan diferente a quienes son del Callejón de Conchucos. Y en el Callejón de Conchucos incluso hay varias diferencias. En el Callejón de Huaylas también hay varias diferencias. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre los que somos del río Pativilca frente al Callejón de Huaylas? Nosotros no tenemos un sonido como tsa. No decimos ay tsa, decimos aiza. Lo que es tsa para ustedes, nosotros lo hemos convertido la tsa en ese. Y además, en otros lugares de Ancash, lo que es tsa para ustedes es cha, como en el sur, etc. Entonces, tenemos un sistema de sonidos bastante diferentes en el quechua de Ancash. Y solamente voy a mencionar el Callejón de Huaylas. En el Callejón de Huaylas se dice, en algunos lugares de Ancash se dice saca al cuy. Y algunos le dicen jaca. Pero si alguien va de Yungay hacia Caraz, ya no dicen jaca, dicen aca. ¿No es cierto? ¿Qué ha pasado? Lo que era ese previamente, nosotros lo convertimos, en realidad en todo el quechua se convirtió a lo que es el sonido de J. Pero ese sonido de J desaparece de Yungay hacia el sur. Y eso diferencia en el mismo Callejón de Huaylas a varios sectores. Y en Callejón de Conchucos hay otras diferencias. Bien, debo seguir más rápidamente. Hay algo que es interesante y que genera problemas en las academias y en el Ministerio de Educación. Y es la pregunta de cuántas vocales que diferencian significados hay en el quechua. Había una corriente bien fuerte que decía que hay solo tres vocales. Y hay una corriente que se mantiene bastante fuerte en muchos lugares y en muchas instituciones, sobre todo por las academias de la lengua quechua, como la cusqueña, por ejemplo, que dice no hay tres, sino hay cinco. Los que dicen tres y los que dicen cinco, en realidad toman nota y numeran cosas diferentes. Los que dicen tres, lo que señalan es
¿cuántos sonidos de vocales hay que diferencian significado? Los que dicen 5, en realidad lo que sostiene es que son 5 los sonidos vocálicos que hay en el quechua. Pero ellos no se comprometen que las cinco vocales diferencien significado. Entonces, son dos cosas diferentes. Y eso también caracteriza al quechua. Y ahí lo que, bueno, lo señalo porque yo he hecho acabo de reunir una cantidad de artículos que he publicado desde hace mucho tiempo. Y entre ellos tenía un estudio que es sobre el fonema Q, que escribimos con Q, ¿no es cierto? Y su influencia en la variación de las vocales I y U. Lo que digo allí, no podría señalar todo lo que digo, es que cuando hay una Q y hay una vocal cercana, que es I, lo pronunciamos como E. Y cuando hay este fonema Q y hay una vocal cercana como U, lo pronunciamos también como O. Por ejemplo, no decimos Humay, decimos Humay. Estoy diciendo dame, ¿no es cierto? Todos en quechua, en el sur, en el norte y en todas partes, excepto en algunos lugares, no dicen Humay cuando se tiene que escribir, cuando se escribe Q, U, M y E. Dicen siempre Humay. Pero decir Humay, donde debiera escribirse U, es una influencia de la Q. No es que tengamos una O, sino que la Q hace que una U se haga O. Esas son cuestiones bien específicas y no voy a seguir con ello. Ahora, otra cosa interesante es que la sílaba en quechua tiene otras características que la sílaba en castellano. Basta pronunciar la palabra chakra en quechua. En realidad nadie pronuncia de otra manera en quechua. Dice chakra. Pero esa pronunciación chakra es una silabificación castellana. ¿Por qué? Porque en quechua no puede haber dos consonantes juntas. Cuando alguien que es quechua, sin influencia castellana, la palabra chakra la pronuncia chajara. O sea, se parte la sílaba al final de la Q y comienza la otra sílaba con ra. Y hay una serie de palabras en quechua ahora que se pronuncian en términos de sílabas como en castellano, haciendo que lo que uno aprende en castellano, CR puede ser parte de una sílaba, CRA, cosa que en quechua no sucede. Entonces, hay muchas palabras que pronunciamos como en castellano, en términos de sílabas. Porque la estructura silábica en quechua es diferente a la estructura silábica en castellano. Ahora, ¿hay acento en quechua como en castellano? La respuesta es para decir, no hay acento como en castellano, pero sí hay acento en quechua. Cuando digo no hay acento como en castellano, lo que estoy diciendo es, el acento no distingue significado de dos palabras en quechua. Pero sí, toda palabra quechua tiene un acento. Y el quechua del centro, o Chinchaysuyo, o el quechua desde Junín hacia el norte, hay palabras en castellano que se han introducido al quechua aprovechando un proceso de cambio que estaba dándose en el quechua a la llegada de los españoles. ¿En qué consistía ese proceso de cambio? En eliminar
una sílaba anterior a la penúltima y llevar el acento a la anterior a la penúltima, o sea, a la antepenúltima. Y muchas palabras castellanas que usamos en quechua la pronunciamos siguiendo ese modelo que se generó en quechua, pero que después la gente que aprendía castellano comenzó a usarlo con palabras castellanas que usaban en quechua. Para ponerle un ejemplo, nadie dice caballo o caballo en quechua, todos dicen caballo. Nadie dice borrico para el burro, ¿no es cierto? Lo que dicen es borrico, con acento en la primera sílaba. Y esa es una innovación que se dio en quechua, eliminando una sílaba anterior y llevando el acento a la primera sílaba, que podía ser la tercera sílaba. Y en palabras castellanas, nadie dice camino, para el camino, todos dicen camino. Esa es una característica. Ustedes ven que también allí hay una diferencia. No hay en quechua lo que decimos hiatos. O sea, no hay dos vocales en una misma sílaba. Esa es una característica de todas las variedades quechuas. Ahora, podría seguir con una enorme cantidad de características, pero me interesa hacer generalizaciones para no tomar mucho tiempo. ¿Qué es lo específico del quechua? Que uno puede darse cuenta que es diferente específicamente a cualquier otra lengua. Lo específico en términos de diferencia, por ejemplo, frente al castellano, es la cultura. O sea, lo que se transmite a través de la lengua, el contenido de la lengua, lo que aprendemos como contenidos de conductas de las personas, de nuestro comportamiento en familia, en comunidad, etc. Eso es específico, frente al castellano. Como decía Macedonio, hay cosas en la literatura que lo entendemos, pero hay cosas que no vamos a entender quienes no son, no van a entender quienes no son quechua. Y pongo un ejemplo. Y puedo decir solamente dos o tres cuestiones para darnos cuenta. Para quienes son culturalmente quechuas, culturalmente, el quechua contiene una cultura, transmite una cultura, que es cultura quechua, que es diferente a cultura transmitida por el castellano u otra lengua. A quienes son culturalmente quechuas, no se le puede decir, para poner un ejemplo, que un muerto es muerto como para nosotros, que somos biculturales, y desde el castellano decimos, no hay nada más muerto que un muerto. Y quienes son culturalmente quechuas, los muertos no son seres como para quienes son castellanos. Porque cuando alguien muere, en realidad pasa a vivir de otra manera, pero sigue vivo. Y hay expresiones que ustedes lo dicen y todos lo decimos. Hay alguna piedra en algún lugar del Perú que es una piedra cansada. Un adjetivo como cansado o cansada solo se puede usar con un ser vivo. Y si alguien dice una piedra cansada, la piedra no es un ser no vivo, es un ser vivo. Y esta concepción explica lo que es la momificación, lo que es el llevar comida a los muertos,
que lo hacemos nosotros biculturales, que lo hacen en Lima mucha gente, que le lleva música, que le gustaba al muerto, etcétera, y toda esa serie de cosas. Toda una serie de cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo comparo la cultura quechua y la cultura castellana, voy a encontrar una diferencia fundamental. Hay más seres vivos en la cultura quechua que en la cultura castellana. Hay mucho más seres vivos. Y de la misma manera, otra característica, hay mucho más seres humanos en la cultura quechua que en la cultura castellana. Hay más seres humanos. Porque para nosotros, biculturales, occidentales, son solo humanos los humanos. Pero para quienes son culturalmente quechuas, no solo los humanos son seres humanos. Hay muchas otras entidades que también seres humanos. ¿Qué son seres humanos? Una vaca es un ser vivo y es un ser que puede ser un ser humano. O una piedra, que es una deidad, es un ser vivo y es un ser humano, etc. Y aquí sí es importante darnos cuenta que todas las culturas indígenas americanas, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, se parecen. No se parecen en las lenguas, pero se parecen en la cultura. Tienen todos más seres humanos en su concepción, tienen todos más seres vivos, etc. Y yo les puedo decir de un documento de juicio de idolatrías que se llevó a cabo en el siglo XVIII, en forma terrible, en Ancash, la Sierra de Lima y en varios otros lugares, que una señora en un lugar que se llama Chilcas, cerca de Ocros, llora y ruega que le saquen a su esposo de la tumba donde había sido enterrado como si fuera cristiano occidental. Y llora diciendo, ¿cómo puede vivir? Escuchen, dice, ¿cómo puede vivir mi esposo con tanto peso encima? Y relacionen ustedes con el tipo de enterramiento, digamos, o momificación, o chulpas, etcétera, que dan cuenta que esa concepción de casa para vivir, sin nada encima que lo aplaste, tiene que ver con la concepción de que el muerto es todavía un ser vivo, que tiene sentimientos o sensaciones de ser vivo como cualquier otro, solamente que tiene una forma de vida diferente. Y hay bastante de eso en documentos de juicio de idolatría, porque allí se revela la verdadera concepción. ¿Cuánto, Gustavo, su tiempo se le ha cumplido? Ya, yo lo voy a sentir bastante, que no pueda desarrollar más. En todo caso, espero preguntas que permitan caracterizar al quechua de Ángel. Bueno, hay un solo minuto. El quechua es una lengua no originaria de Ancash. Eso llama la atención. Porque el territorio de Ancash, durante la época de la cultura recuay, hablaba otra lengua, que es el kuli. Y la costa de Ancash hablaba, por lo menos Huarmey, hasta cerca de Chimbote, hablaba otra lengua, que es la misma lengua que se hablaba en la costa de Lima, el Kignan. Entonces, hay contactos en el quechua
de esas etapas de relaciones entre sociedades que hablaban lenguas diferentes en nuestro mismo. Y Corongo no habla quechua y Payasca no hablaba quechua hasta 1948. Bueno, ya eran bilingües porque hablaba todavía cuyi. Bien, termino allí y durante la etapa de conversación o las preguntas puedo de repente tener algún tiempo para seguir hablándoles de las características del quechua de Ancash. Con nuestra primera panelista, quien es la magíster Vilma Orellano, que por 5 minutos va a compartir algunos comentarios. Adelante, magíster. Gracias por sus brillantes palabras hacia nuestra lengua, nuestra cultura. Y yo quiero empezar con el aspecto que ha desertado el maestro Macedonio. Muy interesante sobre el potencial potencial artístico de la lengua quechua. Y que dice que nos sirve para simbolizar hechos, sucesos en cada espacio de tiempo de las vivencias de nuestro pueblo. Y nos ha narrado que tenemos poemas, adivinanzas, y pues que están muy arraigados a la cultura, ¿no? Y lo que a mí me llama más la atención es cuando menciona el término que tiene en nuestra lengua al producir, al hacer arte, tiene esa capacidad sugestiva en nuestra lengua, que mueve, dice, todo tipo de sentimientos. A partir de escuchar eso, puedo yo hacer una comparación entre simplemente yendo a nuestros expositores de la música andina. Me estoy refiriendo a nuestros expositores, creo que son también escritores. Ellos han escrito sus propias canciones, como por ejemplo la guaracinita, que nos expresa, pues, o que nos canta netamente en quechua. Y ahí podemos evidenciar la descripción magnífica que hace de su pueblo, de nuestro río Santa, o del carácter, de la forma, del enamoramiento, de la discusión y todo ello que pues allí completa o se observa, o puedo yo abstraer en la capacidad sugestiva de nuestra lengua. Y mi pregunta frente a eso es al gran magíster sería es, ¿qué está pasando entonces con esa capacidad sugestiva en estos tiempos? Porque ya de un tiempo esta parte de haber tenido unos grandes representantes de la música ancashina, en la actualidad ya no tenemos. Sí nos están representando artísticamente, ¿no? Pero ya no están produciendo, ya no tienen esa, o es que han perdido esa sensibilidad, o qué es lo que está pasando, no sé, desde su perspectiva de escritor y de conocedor de nuestras culturas, no sé si nos puede narrar el magíster Macedonio con respecto a la capacidad artística que tiene nuestra lengua. Y una vez más, pues decir que en verdad no solamente en lo escrito, en lo poético, en lo lírico, sino también en la forma de representar. Para los que conocen la lengua, la cultura, las representaciones artísticas o en las pinturas, por más abstractas que sean, pues nos van a dar nos van a dar mensajes claros, ¿no? De cómo ha sido un determinado episodio o una determinada época en la que se ha desarrollado o se ha realizado dichas escenas o representaciones que se tienen. Eso sería, y mi respuesta, esperando mi respuesta sobre qué pasa con esa capacidad sugestiva en nuestros nuevos representantes de la música andina. Muchas gracias. Yo creo que por un lado podríamos sentirnos bastante desilusionados, bastante tristes de la declinación de la capacidad creativa
en este caso de poesía cantada, ¿no? Efectivamente, esa capacidad sugestiva se va perdiendo. Ahorita se me venía a la cabeza también un bueno del huerfanito de Yungay, una piecita nomás que decía Chachachikupti Pactanzu, Tatechikupti Tinkunzu, Kukatsurakpis Pasosu, Chinatsurakpis Mañosa, ¿no? Que incluso la composición allí no solo tiene las características de una métrica, o sea, el número de sílabas ha sido bien trabajado, por eso la eufonía, la simetría, bien estructurada, ¿no? Claro, ahí estamos hablando de un huayno de los años 70-80, del huerfanito de Yungay. Ahora diríamos, y bueno, ¿por qué no sigue la línea abierta por la pastorita Guaracina, por Juan Rosales, que recordábamos también por el gorrión andino en la poesía cantada en quechua, porque todos estos artistas tienen poesía cantada en quechua y en castellano, y hasta bilingües, como habíamos dicho en algún momento? Naturalmente, con todas las informaciones que nos dio el maestro Gustavo, con toda la sabiduría que tiene, sobre la cuestión de contenido, ¿no? Es la que hay que mirar. Entonces, ¿dónde están los émulos, seguidores, continuadores de estos artistas que rápidamente he mencionado, ya? Y diríamos, caramba, estamos muy mal. Pero yo veo también un fenómeno que el chimaiche, que es de la zona de Conchucos, que era el bueno que cantaba Estrellita de Pomabamba como una de las maestras más distinguidas, sigue en desarrollo. Y hasta podría yo decir que en este momento hay un nuevo florecimiento del chimaiche, ¿eh? Los que siguen un poco la música, no descuidar ese aspecto. En el lado sur, como dice el maestro, ahí teníamos, a ver, yo miraría así. Por un lado, tuvimos una maestra, gran maestra, una artista que cantaba con el estilo, la Marquinita. Música bolognesina, ¿no? Y con letras también muy hermosas. Otra vez tampoco diríamos, no hay un émulo, no hay continuador de la Marquinita y probablemente de los compositores que acompañaban, ¿no? O un poco antes de Julia Campoblanco, de Raíz de Cajaquinas, ¿no? Que también tenía lindas creaciones, tanto en quechua, en castellano, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que efectivamente hay una declinación, pero hay un resurgimiento del chimaiche. Por ahora yo miraría el chimaiche, ¿eh? Y ahí habría que examinar ya naturalmente las nuevas letras que van surgiendo, etcétera. Claro que musicalmente, ojo, la música bolognesina está conquistando todo Ancash. Esa transformación del estilo de huayno que era interpretada por Ritmo Andino de Huasta, y ahora en realidad por cualquier banda, no solamente del ámbito de Bolognés y Chiquián, Ocros, sino incluso todas las bandas del Callejón de Vélez, ese género que ahorita lo llaman bolo, que es una evolución del huayno chiquiano, ¿no? Es lo que podría comentar. Gracias por la pregunta a nuestra querida colega. Gracias. Atender la pregunta del segundo panelista. Nos referimos a don Críspulo Moreno. Está el señor Críspulo Moreno, por favor. Tiene de 3 a 5 minutos para formular su pregunta a uno o a los dos ponentes que nos acompañan hoy en la conferencia virtual. Adelante, por favor, Magíster Críspulo Moreno, con su interrogante. De profesión soy maestro y achotzico. Tenemos como principal misión difundir, promover, cultivar nuestro idioma quechua y sobre eso también nuestra cultura, como expresaba nuestro maestro Gustavo. La cultura quechua es muy, muy rica
y uno de los instrumentos para perennizar las prácticas culturales de nuestros pueblos, precisamente es el idioma, ¿no? La lengua. A través de la lengua se ha transmitido de generación a generación y no se ha extinguido a pesar de que la dominación ha tratado de borrar todo vestigio de nuestro idioma, de nuestras prácticas culturales. En el contexto actual, se necesita y está en proceso la formalización del idioma quechua. Y conocemos el idioma quechua, Cusco Collao, Cusco Chanca, Quechua Central y una porción del quechua norteño también de los incahuas y cañaris, ¿verdad? Entonces, yo quería precisar una pregunta al maestro Solís. ¿Cuál es su opinión del proceso de formalización del quechua central que se viene implementando entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación? Sabemos que ha generado algunas controversias, como en el uso de la grafía cha con la cha, y la formalización nos indica pues que debemos usar la grafía cha. Sin embargo, en mi contexto, por ejemplo, en Chingas, no podemos decir pues chaca cuando queremos decir puente, ¿no? Decimos chaca, y asimismo no decimos pacha, sino decimos pacha cuando nos referimos al suelo, la tierra. Quisiera que nos ilustre un poco cuál es su opinión respecto al proceso de formalización que se viene estableciendo en la actualidad. Gracias. Adelante, doctor Gustavo Solís, con su respuesta, por favor. Gracias. Gracias al colega por la pregunta, que me lleva un poco más atrás del problema que ha señalado, y lo junto con una preocupación de Macedonio, y además con las acciones en el Ministerio de Educación. A ver, permítame decirles a ustedes que las lenguas no son fuertes o vitales por el hecho de ser lenguas. En realidad, la vitalidad de las lenguas es una consecuencia de la vitalidad de sus sociedades. En el Perú actual, la sociedad quechua que agrupe a todos los quechuas no existe. Y si existe o existiera, es una sociedad con poca vitalidad. Uno, no tiene autonomía. No tiene fuerza para reproducir su cultura. No tiene fuerza para reproducir su lengua. Entonces, es lógico que haya menos creación artística, o lo que fue. Es lógico que haya menos hablantes. Y aparte de ello, el Ministerio de Educación y nosotros mismos no conocemos la historia de nuestros pueblos. Y les voy a decir un solo dato que es fundamental y contundente. Hay un censo que se hizo en el Perú en 2017, que era un censo que tenía que ver con dos preguntas relacionadas con identidad. Una, si se declaraba que era miembro de algún pueblo quechua o de la selva,
Y la otra pregunta, que declarara si había aprendido el quechua o cualquier lengua nativa antes de los 3 años o hasta los 5. Yo he examinado ese censo y he examinado con todo cuidado y tengo listo para publicación en algún lugar el resultado de ese examen. ¿Y qué encuentro? Todas las capitales de provincias han disminuido en número de gente que aprende quechua o de hablantes de quechua. Y hay provincias y distritos en todo el departamento en los que hay un hablante o 0 hablantes. ¿Dónde hay 0 hablantes? En Corongo. ¿Dónde hay distritos donde hay un solo hablante? En varios distritos, pero con bastante frecuencia, en Corongo y en Pallasca. ¿Dónde está aumentando el número de hablantes frente a otros censos? En todos los distritos de la costa. ¿Y por qué hay gente que declara que aprendió quechua antes de los 5 años en tan número grande en distrito de la costa y menos en capitales de provincia de la costa? Pero hay gran cantidad de hablantes. No es una cosa que tiene que ver con la lengua. Es una cosa que tiene que ver, para explicarlo mejor, con la historia de nuestros territorios, de la gente que vivía en nuestro territorio. ¿Por qué en Corongo y en Pallasca hay menos hablantes de quechua? Porque no eran lugares donde se hablaba de quechua. A la llegada de los españoles, ellos no hablaban quechua. Había gente bilingüe, pero no hablaba quechua. ¿Qué hablaban? Hablaban cuyi. Y con la llegada de los españoles y con el recuerdo de la conquista del Inca Túpac Yupanqui, de la zona del norte del Perú, entre ellos de Ancash, de Ocro, etc., hay un enorme resentimiento contra todo aquello que significaba la conquista inca, que era conquista, en términos lingüísticos, del quechua. Recuerden ustedes, y eso es un mito que no está escrito, no es un mito en realidad, es una realidad histórica, que el curaca de Ocros, cuyo nombre era Cajamarqui, fue el primero que fue a Cajamarca, los historiadores dicen, a saludar a Pizarro. No fue a saludar, fue a ver y cómo cambia la situación política con la llegada de estos barbudos a Cajamarca. Y también fue el curaca de Huancayo, que se llamaba Huajrapaucar, por la misma razón. Y el curaca de Ocros sacrificó a su hija, que se llamaba Tantacarua, Tantagarua en realidad, de amarillo, ¿no? O dorado, Tantagarua, sacrificó a pedido de el Inca, de Inca Yupanqui, que conquistó. A cambio, Inca Yupanqui, o Túpac Inca Yupanqui, le hace un canal de irrigación a Ocros, con lo que quedaron todos contentos. Pero había una cuestión política de por medio. Y en esos distritos de Corongo y de Pallasca, no hay quechua hablantes. Hay gente que seguramente había mitimaes, han ido, en tiempos modernos, han migrado algunos, y hay poquísimos. ¿Dónde hay más quechua hablantes? En el Callejón de Huaylas, y al sur del Callejón de Conchucos, y en el lado de Pativilca, y los distritos
preandinos de la costa. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué hay poquísimo en Corongo? Porque los que hablaban cuyi no pasaron a hablar quechua. Pasaron a leer a los españoles a hablar castellano. Como hicieron la gente de Canta, de la Sierra de Lima, que hablaban jacaru, pero cuando llegan los españoles ya no hablan quechua, sino hablan castellano. Ya no se hacen bilingües de quechua. Ya no era la tendencia, sino hacerse bilingües de castellano. Mi conclusión para toda la preocupación, no es lo más importante que se escriba en quechua, lo que es que se escriba con los alfabetos quechua que el Ministerio de Educación difunde. No es lo más importante. Lo más importante, y allí supongo que Macedonio estaría de acuerdo, es que se escriba, sea como sea, porque eso nos da material para cuando la gente cambie de ideas, cambie de opinión, se haga más autónoma, se haga más orgullosa de su pasado y de su cultura, haya la posibilidad de que sus sociedades se fortalezcan. Como está sucediendo simbólicamente, y lo registro por la cantidad de nombres quechuas que la gente ha puesto a sus hijos en Lima. La cantidad de gente que se llama Orianca, la cantidad de gente que se llama Imazuma, con mujer, la cantidad de gente que se llama Anei, Tilla, Oliari, etc. Enorme cantidad en Lima, en todos los distritos, desde el Callao, etc. Hay un cambio de mentalidad que está habiendo en el Perú. Y ese cambio de mentalidad es un refuerzo de la cultura, es un refuerzo de la lengua, pero a través de reforzar a la sociedad que habla esta lengua, que verbaliza esta cultura. El Ministerio de Educación, yo les he dicho y lo digo acá, se ha equivocado, porque muchos nos hemos equivocado al comienzo, de poner todo el esfuerzo en revitalizar la lengua, cuando lo que hay que hacer es revitalizar la cultura. Y revitalizar la cultura, en este caso en el Perú, es revitalizar la sociedad que habla tal lengua, que verbaliza tal cultura. Revitalizar las comunidades campesinas, que se llaman ahora nativas en la selva. Si las comunidades no son vitales, su lengua, su cultura va a desaparecer. Porque lo primero que sucedió en ese cambio de dejar la cultura y la lengua fueron los hijos de los curacas, que por el poder que tenían o la posibilidad que tenían, se hicieron bilingües más rápidamente y después abandonaron la lengua nativa. Y de ahí viene el abandono de los nombres, la permanencia de los apellidos antiguos como nombres. Por ejemplo, un nombre tan famoso, tan bonito, tan valioso como Quispe, pasa a ser apellido, ¿no es cierto? Porque Quispe, que es Kashpi, significaba gente inteligente, hábil, etc. Y alguien, alguna criatura, cuyos miembros de comunidad que sabían dar nombre, que pedían a las huacas qué nombre debería tener esta criatura, entonces la huaca les decía el nombre que debía tener. Y ese nombre era un nombre dado por la huaca que daba motivo de orgullo. Yo conozco varios pueblos de la selva donde los nombres son tan valiosos, cuyo destino de la persona está ligado al valor que la comunidad le da al nombre. No puede haber un abajún que sea cobarde. No puede, porque la mayor virtud para un abajún es ser valiente, y su sociedad es bien orgullosa. Y el nombre que le ponen
es alusivo al valor, etcétera, al trabajo, a la lealtad, a la franqueza, etcétera. Los Ashánica de la selva central son igual, valientes. Nunca los Aguajún fueron vencidos, ni por los incas, ni por la colonia, ni por la república. Ellos decidieron hacerse ciudadanos peruanos por su propio deseo. Los Ashánicas tuvieron a un jefe, Juan Santos Atahualpa, que fue el primer libertador, o el que quiso hacer la libertad en Perú, independizar al Perú. Y nosotros esperamos siglos antes de independizarse. Y los Ashánicas con Juan Santos lo intentaron antes que lo que pasó en Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos. Bueno, hay que cambiar el foco de la preocupación. Hay que escribir, sea como fuese, pero escribir. Y hay que fortalecer a las sociedades de estas lenguas, que no son las provincias, no es la organización del Estado, departamento, provincia, distrito. La organización nativa propia de las lenguas y culturas peruanas, no occidentales, son las comunidades. Fortalecer el sistema de gobierno de las comunidades. Fortalecer su propiedad territorial, que ahora lo están atacando, ¿no es cierto? Es eso lo que hay que hacer. El Ministerio de Educación tiene que cambiar de perspectiva. Revitalizar a las comunidades para que las lenguas sean vitales. Y eso no es una cuestión lingüística, es una cuestión política. Gracias. Bien, vamos a continuar con una pregunta que, estimados ponentes, cualquiera de ustedes, sírvase a contestar, por favor. ¿Qué ventajas tendría universalizar el quechua con los macrovariantes? ¿Quién soy yo? Bueno, la expresión universalizar el quechua es un poco vacía. Lo que necesitamos es hacernos la pregunta, ¿qué pasaría si las sociedades que hablan quechua fuesen fortalecidas? ¿Qué pasaría si todos los que hablan quechua se constituyen en una sociedad con sus variantes? Si se unifica la sociedad, las lenguas también se unifican, sea como variantes o sea como lenguas diferentes. Alguna desaparece si son diferentes o las variantes se unifican. Y la sociedad es más fuerte. Si la sociedad es más fuerte, la lengua es fuerte. Les digo una cuestión rara. Hay en el Perú algo así como 15 pueblos en aislamiento voluntario. Aislamiento voluntario quiere decir para ellos haberse separado de tener relaciones desde la colonia con los colonizadores o desde la república con los colonizadores en la selva, etc. Y vivir separados. En esos pueblos o sociedades, todos aprenden la lengua y todos hablan la lengua. Y son las sociedades más vitales. Y son las lenguas más vitales. Y son las personas que tienen como sociedad más autonomía en el Perú. Más capacidad. Autonomía significa capacidad de decidir por sí mismos. Tienen más poder, etc. Entonces, universalizar el quechua seguramente que puede suceder,
pero ¿cuánto tiempo requeriría hacer que todos los que hablan quechua, desde Incahuasi, desde el río Napo, etcétera, de las cabeceras del Napo, hasta Puno, etcétera, sean miembros de una sociedad? ¿Qué es lo que ahora está viendo como el sur quiere separarse del resto del Perú? Es autonomía. O todos los que hablan quechua quieren ser autónomos, recrear o revitalizar sus culturas, su sistema de gobierno, etcétera, etcétera. Esa es una cuestión de naturaleza política, de la que debe hablarse para entender qué es lo que sucede en nuestro país o qué conviene que suceda y no cerrarse. Pero universalizar el quechua, universalizar lo que sería la superestructura, entre comillas, hablando en otros términos, frente a lo otro, que es universalizar a los quechuas como una sociedad, que son dos cosas diferentes, lo que lleva a la preservación de la lengua y la cultura sería universalizar a la sociedad con su lengua y con su cultura. Es lo que me parece. Muchas gracias, don Gustavo Solís. Vamos con la siguiente inquietud. A no ser que el magíster Macedonio tenga también alguna respuesta, lo escuchamos. Magíster, por favor. Ya, solamente quisiera acotar a las sabias palabras del maestro Gustavo. Yo estoy de acuerdo plenamente con él. Creo que el Estado peruano invierte en peso las cosas, ¿no? Porque para el Estado peruano hay una sola nación. Y entonces hay que homogenizar. Y allí, lastimosamente, el Ministerio de Educación y muchas personas, desde el ángulo de la lingüística, piensan que la cosa es por la superestructura, como muy bien ha señalado el maestro. Hay que invertir, pues, el accionar. Hay que revitalizar, hay que dar fuerza a las sociedades andinas, incluso yo diría en todo espacio y en todo terreno. Hemos recordado, por ejemplo, cómo en los cementerios de Lima, de Comas, o Villa El Salvador, etcétera, todos los santos, la fiesta de los muertos se festeja al estilo de cada uno de los pueblos. Y nadie está preocupado por qué lengua utilizamos, si es con cha, con cha, ni nada por el estilo. O sea, invirtiendo las cosas. Hay que dar fuerza a la sociedad, a la cultura de esa sociedad. Y allí, bueno, pues debe tener su parte. La música, que habíamos aludido, debe tomar parte la literatura, etcétera, y no preocupándose mayormente si hablamos de cha-cha, ¿no? Y que ha traído tantos problemas acá en nuestro medio, y que hay que rectificar rápidamente, creo yo, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que la diversidad, pues, es un hecho, ¿no? Y a raíz de las informaciones que nos recuerda el maestro, sabemos que los grupos desde la época prehispánica eran diferentes, aun cuando tenían rasgos comunes como sociedades andinas, ¿no? Entonces, pretender unificar, homogenizar, creo que es grave. Más bien, yo diríamos, es un atentado a la diversidad. La diversidad significa respetar a cada grupo humano y darle fuerza, darle vitalidad en su cultura y también de alguna manera en su lengua, por eso decía el maestro, que escriban como sea. Entonces, ¿por qué? Porque no está priorizando la lengua, no está priorizando si escribimos cha-cha, porque ese fenómeno, esa ambición, busca, pues, una homogenización. Y si queremos homogeneizar el Perú, vamos a estar mal, pues, ¿no? Porque el Perú no es uno solo.
es una sola nación. El Estado peruano quiere que seamos una sola nación y allí está errado el Estado peruano. Muchas gracias. Muchas gracias, magíster. Muchas gracias también al doctor Gustavo Solís Fonseca. Vamos a pasar a la siguiente inquietud. Han levantado la mano dos participantes. Les vamos a dar también la participación en unos instantes, pero permítanos, por favor, también tomar en cuenta, más que pregunta, Gloria Valentín les dice, desde las escuelas se debe promover nuevos valores en el arte quechua, esto con referencia a la ponencia de Magíster Macedonio Villafán. Por otro lado, también Antonio Palacios pregunta para el doctor Gustavo Solís, dice, ¿desde qué época se habría hablado el quechua en Ancash, considerando que en tiempos pretéritos en la región se habría usado como lengua de relaciones el cuyi? Y esta pregunta está vinculada con la interrogante que también desde la mesa nos hacen llegar para ambos panelistas, y dice lo siguiente, atención, ¿es cierto que en la época de la cultura chavín se hablaba la lengua cuyi y aymara antes que llegara el quechua? Las respuestas, por favor, de nuestros panelistas. Adelante, los escuchamos. Bueno, señalar una fecha, nadie lo ha hecho. Relacionar espacios más antiguos que otros espacios donde consta que se ha hablado una lengua, sí se puede hacer. Y hay dos cosas generales que diría. Ninguna lengua o ningún pueblo hablante de una lengua ha permanecido en un mismo espacio durante todo el tiempo de su existencia como especie humana. Ningún lugar del Perú ha sido ocupado por un solo pueblo desde un inicio hasta la fecha. La evidencia más clara para nosotros es que ahora hablamos castellano y sabemos desde cuándo se habla castellano o se escucha castellano en el Perú. ¿Desde cuándo se escucha quechua en Ancash, para hacer una circunscripción en términos de espacios? Eso no sabemos. Pero sí hay estudios arqueológicos, estudios de colegas como Alfredo Torero, que se han ocupado en la correlación de los estudios arqueológicos y lingüísticos bastante. Se ha ocupado bastante. Lo que puede decirse, y se evidencia a través de toponimia hasta cierto grado de certeza, que hay topónimos en Ancash que no corresponden al quechua. Y son cada vez pocos. Y esos topónimos nos remiten a otra lengua. Hay estilos arqueológicos en Ancash que no remiten todos los sitios arqueológicos o los objetos arqueológicos al quechua, sino a varias culturas diferentes. Hay espacios o restos de asentamientos en Ancash que remiten en lo inmediato, antes del quechua, a lo que es la cultura recuay. Y en la costa a otras culturas. Hay el sitio arqueológico de Caral, de la que la colega Rushari, asumiendo las ideas de Torero, señala que ese debe ser el lugar más remoto de origen del quechua.
Y Torero llegó a esa conclusión que después lo asume Luchadi, de haber señalado varios lugares desde el sur hasta lo último que señala, algún punto entre el río Huaura y el río Supe. El río Supe tiene que ver con Carán. En algún punto tiene que haberse originado. Eso antes de que se tuviese a Caral como un lugar de una cultura antigua. Bien, Caral es propuesto en términos ya generales en oposición a Chincha. Pero hay una variedad quechua que es costeña, marítima, que lo señalan colegas como Rodolfo Cerrón y también Alfredo Torero y otros, que tiene las características del quechua de Ancash, no la actual, sino la que habría sido producto de la primera expansión de cualquiera sea el lugar de origen o el lugar más antiguo, ¿no es cierto? Y de ese lugar más antiguo se expande al norte de Lima, a la sierra, y de allí se expande hasta Chachapoyas. Y el quechua de Ancash tiene características de ese quechua. Y más características de ese quechua tiene el quechua de Pomabamba, hacia Amazonas, Chachapoyas y hacia el norte. Bien, solo se puede decir eso. No se puede señalar una fecha precisa, pero sí hay algo que es contundente. El quechua no es originalmente andino, es originalmente costeño. Y hay personas como economistas, uno de ellos, el doctor Virgilio Roel Pineda, que ya no existe, que decía, cuando uno se pregunta de expansiones, hay que preguntarse cuál es el recurso que permite la expansión. En una sociedad agrícola, sabemos que el recurso es la tecnología agrícola. En una sociedad no agrícola, hay que pensar en los cazadores. Y una forma de cazador es el pescador. ¿Cuál es el mayor recurso que Perú ha tenido hasta hace ciertas décadas? Como el recurso económico más importante que el Perú ha tenido ha sido el mar, los peces de mar. ¿Y cuál es la actividad que permitía tener a los peces del mar al otro lado de los Andes? El comercio. Y Torero llama a un estudio de él el comercio lejano y la difusión del quechua. ¿Y cuáles son los medios del comercio? Los caminos. ¿Y por qué tanta importancia en el Perú, en toda América Latina, de los caminos? Porque eran lo que facilitaban los comercios. Yo he vivido en Huacho bastante tiempo. Y todos los cerros de Huacho estaban llenos de anchovetas y bonitos secándose antes de que aparecieran las fábricas. ¿Y para qué servía? Para, a través de los caminos transversales, llevar el pescado seco como alimento con proteínas hasta el otro lado de los Andes, hasta la Amazonía. ¿Y qué traían los comerciantes que llevaban el pescado? ¿Qué traían del otro lado? Traían los venenos como recurso estratégico de los ejércitos.
para las puntas de flechas. Traían las plumas de guacamayos, etcétera, para los adornos de las clases. Traían las pinturas, etcétera. Y eso nos da la explicación de los caminos. ¿Y quiénes impulsan los caminos? Lo que ahora es importante, el Capañán, etcétera. El segundo imperio incaico. Hay que asumir ahora que no hubo un solo imperio en lo que es el Perú. El último imperio es lo que encontraron los españoles y alaba a Quechua. Pero el imperio anterior al Quechua, al imperio Quechua, no hablaba Quechua. Hablaba como el Aymara y tenía su sede en Ayacucho. Y el primer imperio era en el altiplano, cuya lengua era el puquina. El nombre de gran parte de los incas no es ni aymara ni quechua, es puquina. Eso nos lo dice Cerrón, que se ha ocupado bastante de eso. Pero el imperio aymara es el que expande a través de construir la infraestructura para el comercio, que eran los caminos. ¿Para qué tenían que servir los caminos tan extraordinarios? Tenía que servir para algo. ¿Y por qué mi tierra misma, el río Pativilca, tiene frutas que son propias de la Amazonía? Porque por ahí pasaba un camino vertical. Y usaban las palcas, palgas, que es las divisorias quebradas en los Andes, por eso hay palcamayo, queropalca, etcétera, que eran los pasos desde la costa hacia el otro lado. Entonces, en toda expansión hay que pensar cuál es el producto que te da fortaleza o fuerza. ¿Y cómo es que se desarrolla el comercio? Los incas, al tener acceso hacia la Amazonía, tienen acceso a una serie de productos estratégicos. Tener venenos para sus flechas, en esa época podría significar algo así como tener bombas atómicas ahora. Es un enorme poder. Y tener la organización que tenían es el otro poder. Una sociedad organizada es una sociedad fuerte. Entonces, todas esas cuestiones es bueno hacerlos confluir para tener una mejor explicación. La respuesta a cuál es el lugar más antiguo donde haya se haya desarrollado alguna sociedad cuya lengua era el quechua, lo que se tiene hasta ahora es la propuesta de Caral. Y la propuesta es a partir de Torero y Rushadi. Otras propuestas han pasado. Pero además, la otra explicación es, no hay un solo imperio inca. Hay una sucesión de tres imperios. Y el imperio Huari, que tiene que ver con los imperios, con los aymara, que son los jacaru de Canta y hasta la frontera del río Pativilca, son un grupo especial. Por eso los aymaras son dueños de Namarra en Lima, porque es una sociedad organizada cuya cultura les orienta y analizan más que ningún otro grupo humano en el Perú. Y no se equivocan porque analizan cualquier cosa que van a hacer en extremo. Entonces, en estos momentos, Marisela, si me ayuda, por favor, vamos a escuchar. Han levantado la mano don Miguel Rafael Camino y luego el señor José Coral Valencia. Anteriormente también habíamos apuntado aquí a don Pelayo Luciano, no sé si está, para hacer algunas preguntas, con la exhortación de que sus inquietudes la hagan de manera breve y concisa, dado al tiempo que ya se está cumpliendo, para
no reiterar tampoco las preguntas que ya se han realizado. Con esa exhortación, Maricielo, por favor, tomar en cuenta, vamos a escuchar de manera seguida las interrogantes de quienes han levantado la mano. ¿Sí? Vamos con José, por favor, también su interrogante, lo estamos escuchando, adelante. Adelante, por favor. Sí. Buenas noches con todos. Felicitar a los excelentes expositores que nos han ilustrado de que la diversidad en el Perú es lo primordial para quienes querían justificar el quechua central. Lo que yo quiero aportar es una cosa puntual, lo que se ha dicho sobre el chimaichi. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar por conchucos. Creo que más allá de las discusiones gramaticales, teóricas del quechua, lo que tenemos que fijarnos principalmente es a la sociedad quechua hablante. Porque cuando nos referimos a conchucos, cualquiera sea su nivel, su escala, el personaje o los habitantes que van de la costa de Lima a sus fiestas patronales, participan, no se disfrazan, sino se visten con su ropa tradicional de la localidad. Entonces ahí está la diferencia, porque hay un quechua mucho más potencial y eso es lo que de repente le da origen de que el chimaichi esté en mejores condiciones. Mientras que en el Callejón de Huaylas más se discute la cuestión académica y quizás los que discuten la cuestión académica también, cuando hay algún pasacalle o algún evento cultural, no se visten, sino se disfrazan. Entonces hay una diferencia cultural. Eso quería acotar, amigos. Guanicuna panicuna, ya payekituan, allí pacas, allí ampi. Angas lupa jamutanampa, jutincho, ya payekita, macayapariayaj, cam callarchi, niriayaj, guanicuna panicuna. Napequiayaj, cam callarchi, niriayaj, ya payekita. Kikimpa na pellata chasquirille Amauta Macedonio Villafán Broncano. Amauta Gustavo Solís Fonseca. Amauta Francisco Carranza Romero Chamushkatsu Uyeka Mushkatsu Neime Kapkashpachime Yapechonashi. Kinaman que Panilla Vilma Orellano Maliki. Igual que ya Crispulo Moreno andaba, se llaman Napellata Chasquirille, Pani Maricielo, Guauque Edgar. Ya para quita, que mi Imanomi, Hatun Yacheta, Hatun Yarpeta, une polla naya kunapa mama kunapa naninta. Yarpeninta, yuyeninta, yecheninta, yarparatzimarkontzik, nokantzik imanopis ruranapakarta, imanomipe kuna yachatzimarkantzik, olla imek waranga, waranga, watapitana, kanangyak yarpekantzik, ichik data, walkalyatapis, pekunano. Tsemi kushikulya, angasuyup hamutanampa yapampa jutincho, tsegwawri kunapa panikunapa, jutincho amkuna kalyarchini alyak. Hermanas y hermanos, nuestro profundo agradecimiento a nombre de la Academia Regional Quechua de Ancash y en mío propio a los hermanos, a los maestros, nuestros maestros, nuestros amautas, a Macedonio Villafán, Gustavo Solís, a Francisco Carranza, muy probable también por ex razones no ha estado, pero sí seguramente, a todos quienes han hecho lo posible este encuentro. En honor a los fundadores de la Academia Regional Quechua de Ancash. Casi la mayoría ya no están con nosotros. Bueno, son caminos del destino que los ha tocado, pero sí nos ha dejado, nos ha legado una gran herencia de que recuperar, de practicar y de seguir bregando para la permanencia de nuestra lengua y cultura, y de hecho, como en este caso, con los participantes
con los hermanas y hermanos ávidos de querer aprender, de querer enterarnos. Como uno de los maestros nos decía, necesitamos conocer nuestra historia, el pasado histórico, por el camino que caminaron nuestros ancestros, y el reencuentro espiritual es sumamente importante para seguir sus caminos, las enseñanzas de ellos. Y por esto y por muchas razones, nuestro agradecimiento profundo, doctor Gustavo Solís Fonseca. Gracias, Ham Kallarchi, y a ella, Ham, Hampa, y a Chacognikim Kallargo, Ham Tapis, y a ella, Macedonio Villajuan, Hampis, y a Chacimarjekim, que Imanomi, y Arpashuan, Imanomi, Jotushuan, Takishuan, Harawishuan, sí, Imanomi, Hatun Rue, Ali Rue, Shumak Rue, Kelkepis, Harawipis, Rimaipis, Quechuan, Quechuacho, Koyanayan Sikunapa, Maman Sikunapa, Yarpeninta, Yapayek Tunirialia, Kamkuna Kalyarchi, Kushikuyam, Pachiparia, Tarlaparialia, Makalaparialia, Wakupekualia, Yapayekita, Kamkuna Kalyarchi. Muchísimas gracias, reiterar a veces a cada uno de ustedes y a nuestros maestros. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias a nombre de la Academia Regional Quechua de Anga. Ewa ya, Panikuna, Panikuna, Wawikuna.